La dictadura de Pinochet vivía su periodo más cruento. La antigua dirigencia de la Unidad Popular estaba toda en el exilio o muerta. El país se hallaba enteramente controlado por los militares. Santiago era una ciudad tomada. Ya no había resistencia, pero continuaba la persecución. Alejandro Zambra, escritor chileno, radicado en México, cuenta su historia. Muchas cosas que sucedieron y que uno podría leerlas desde la infancia están relacionadas con la represión. Y cómo fuiste entendiendo lo que sucedía, ¿no? Por ejemplo, las fotos, ¿no? O sea, había fotos. Pero, ¿cómo empezaste a leer esa foto? ¿Quién tomó la foto? ¿Por qué aparece esta persona y no esta otra? O la propia sensación, yo me acuerdo cuando niño, los adultos me parecían muy aburridos. Como gente muy, muy, muy apática, hablaban poco. Con los niños se podía hablar. Lo pasábamos bien, qué sé yo, pero los adultos estaban siempre aparte, serios, ¿no? Y como niño tú piensas, bueno, son aburridos, ¿no? Y luego te das cuenta que tienen miedo. En la librería Icaria, el escritor tuvo un encuentro con lectores y grabó el programa de radio Arcadia de Ibero 90.0. No es importante algo porque le haya pasado a alguien, ¿no? Sino porque le puede haber pasado a mucha gente, eventualmente. Claro, en un sentido todos los libros son autobiográficos, pero es muy poco interesante lo autobiográfico en sí mismo. O sea, el género más sospechoso, creo yo, más mentiroso sería la autobiografía, porque alguien está afirmando, así pasaron las cosas, y no de esta otra manera, ¿no? No le crean a los demás, créanme a mí. Zambra es el escritor de su generación que ha llegado más lejos. Ha sido traducido a varios idiomas, con buena crítica. Entraba a la adolescencia cuando retornó la democracia en 1989 y con respecto a sus congéneres afirma. Yo no creo que la literatura sea necesariamente una indagación informativa en el pasado. O sea, hay un deseo de búsqueda que siempre es personal y que tiene que ver con cómo te relacionas con lo colectivo. Y en el caso de mi generación en mi propio caso, creo que para mí es muy difícil distinguir, por ejemplo, la infancia y la dictadura. La infancia y la dictadura se dieron al mismo tiempo. Alejandro Zambra ha publicado las novelas Bonsai, La vida privada de los árboles, Formas de volver a casa y el libro de cuentos Mis documentos, en donde emergen huellas de su infancia y adolescencia. Con información de Salvador Perches Galván, Noticias 22.